días, chicos. En esta mañana, hoy día jueves, nos volvemos a encontrar ustedes y yo para poder seguir aprendiendo. Ya estamos casi fin de semana y vamos a comenzar con nuestras clases del día de hoy jueves, dándoles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un bonito día miércoles y que hoy jueves podamos comenzar con todas las fuerzas y con todas las ganas de poder, de querer y poder aprender. El día de hoy vamos a tratar por última vez el tema de las vocales. ¿Ya, chicos? De acá es importante que tú sepas las vocales, escribirlas, reconocerlas, porque ya vamos a comenzar con la lectoescritura. Entonces, tenemos que saber las vocales, chicos. Por eso hemos reafirmado, reafirmado y reafirmado mucho, mucho, para que esas vocales estén bien aprendiditas aquí en nuestra cabecita. Entonces, mis corazones, el día de hoy es una clase corta, porque yo sé que tú ya sabes las vocales, y si todavía por ahí está algo que no te acuerdas, hay que practicar y practicar, hijos, para que podamos dominar esto, ¿ya? Entonces, corazones, vamos a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Bien, chicos, ahora, no, uno, dos, tres. Para comenzar con nuestro tema de las vocales, ya nuestro último tema de las vocales, ¿qué les parece si escuchamos una canción, ya? Que nos hablas, nos hace recordar y recordar de una manera alegre este tema, las vocales. Vamos a estar atentos, vamos a escuchar ya, hijos. A ver, ¿qué nos dice la canción? Bien, chicos, espero que les haya gustado este video con la canción de las vocales. Ya hemos recordado un poquito las vocales y ahora yo quiero que tú me digas, voy a presentarte las vocales y quiero que tú me digas qué vocal viene saltando ahí. Esta es la vocal I, recuerda la vocal I, es la vocal que tiene el puntito. Voy a cambiar de cursor, ahí está. Recuerda, la vocal I es la que tiene el puntito. ¿Y cómo se escribe? Subo, bajo por la misma línea y jalo su colita. Vamos a ver qué vocal continúa. Esa es la I. ¿Y ahí quién viene saltando? La vocal U. Ahí está la vocal U. ¿Cómo se hace la vocal U? Subo, bajo el pocito, vuelvo a subir y vuelvo a bajar y le jalo la colita. Ya, ahí tenemos de color verde la vocal I. Continuamos y se presenta la vocal E. E de elefante. Entonces, voy a, ¿cómo se escribe la vocal E? Subo, 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 volteo y su colita, su patita. Ahí está. De color amarillo tenemos la vocal E. Ahora, ¿qué vocal vendrá? Acá las vocales están desarmadas, están alborotadas. Ya venimos. ¡Ay! Miren quién apareció ahí. ¿Qué vocal es? Es la vocal O. Miren la vocal O de color fucsia. ¿Cómo se escribe? Subo, llego, regreso, bajo por la misma línea, cierro, avanzo y le jalo su cerquillo. Ahí tenemos a la vocal O, ya mis amores, ¿O de qué? O de oso. Y por último, vamos a ver la última vocal. ¿Qué vocal nos falta aquí? Aquí está. Tenemos a la vocal A, la primera, la A. ¿Cómo se escribe la A? Subo, regreso, cierro, bajo y jalo. Ahí tengo la vocal A de abeja. Entonces, volvemos a repetir las vocales. A de abeja, E de elefante, I de iglesia, O de oso y U de uva.
Ahí tengo mis cinco vocales. Espero que al ver estas imágenes estés recordando y que esté quedando aquí en la cabecita cuáles son las cinco vocales y cómo las tienes que escribir. Porque a partir de ahora ya vamos a ponerle un poquito más difícil estos temas, ¿ya? Pero yo no quiero que tú pues te quedes atrás, yo quiero que avances, que avances, que avances y que al final del año me puedas terminar leyendo. Ese es el objetivo. Pero si no dominamos vocales, no lo vamos a poder lograr. Ya corazones, así que hay que ponerle mucho esfuerzo al tema de las vocales. Ahora vamos a ver qué es lo que tengo que hacer yo en mi casita. Tenemos las copias, todo esto es copia que mamita las tiene en la casa, solamente hay que buscarlas. La primera copia que yo voy a utilizar es esta. ¿Qué voy a hacer yo aquí en esta copia? Facilito, lo único que tú tienes que hacer es escribir la vocal inicial de cada figura. Por ejemplo, acá tengo la iguana. ¿Iguana con qué comienza? Iguana comienza con la I, por lo tanto yo le voy a escribir la vocal I de forma ligada. Ya corazones, no voy a hacer los palos, ¿ah? Por ejemplo, acá tengo, al final, miren, tengo una escalera. ¿Y escalera con qué comienza? Con la vocal E. Entonces yo le voy a escribir la vocal E a escalera. Una ayudadita más. Tengo acá un oso. ¿Y oso con qué comienza? Igual que Winnie Pooh, miren. O. Entonces yo voy a ir escribiendo la vocal O. ¿Ya corazón? Eso es lo que voy a hacer en esta hoja. Miro la figura, pronuncio su nombre y la vocal inicial lo voy a escribir en estas rayitas de aquí. Recuerda que tienes que hacerlo con letra ligada. Ya mis amores, pasamos a la siguiente hoja. Igual, te he puesto estas hojas para que tú practiques y practiques lo que es vocales. Tengo acá una figura. Esta figura es mano. Ya, yo no voy a escribir la palabra mano, pero lo que sí puedo escribir son las vocales que hay en la palabra mano. Por ejemplo, acá me tiene que ayudar mamita. Mano tiene la vocal A. Miren cómo lo estoy escribiendo. Y tiene la vocal O. Ahí está. Tú lo escribes dentro del circulito. Miren, yo me he salido acá. Lo he hecho fuera del círculo, pero tú tienes que hacerlo dentro del círculo, ¿ya? Segunda figura. Esto es una luna. Y luna tiene como vocales la vocal U. Ahí le estoy escribiendo. Y la vocal termina luna. Termina en A. Entonces yo voy a escribir ahí muy bonito la vocal A. Entonces ahí mamita, usted le va a dictar la vocal al niño. Miren, sin querer queriendo, aquí hemos escrito mano, hemos escrito luna y así vamos a ir completando el nombre de las figuras utilizando las vocales. ¿Ya mis amores? Entonces pasamos. Esto también es para escribir. Acá ya viene más facilito. Solamente es para encerrar y unir. Por ejemplo, tengo acá elefante. ¿Elefante con qué empieza? Elefante. E. Comienza con la vocal E. Por lo tanto, yo voy a marcar con una X la vocal E. Ya porque comienza con E, elefante comienza con E. Después paso a la siguiente figura. ¿Qué animalito es este? Este es un unicornio. U. Como unicornio comienza con U, tengo que marcar o encerrar la vocal U. ¿Esta será la vocal U? No, mis caros, esa es la vocal A. Muy bien, no es la U. Pasamos. ¿Esta es la vocal U? Sí, mis caros. Entonces yo lo voy a encerrar. Si deseas, lo marcas con X o también si deseas, lo encierra. Te lo dejo a tu criterio. Entonces, así, mamitas, mis queridos pequeñitos corazoncitos, vamos a encerrar la vocal inicial de cada figura. Tengo abeja, oso, avestruz e iguana. Busco, pronuncio y busco la vocal inicial, lo encierro o lo marco, ¿ya? Ahora la siguiente hoja
Es esto, facilito. Oso comienza con O, por lo tanto, busco la vocal y lo uno. Utiliza tus colores, así. Igual que el ejercicio que hicimos el día martes, ¿te acuerdas? Igualito. Así que está facilito. Acá no te vas a demorar mucho. Y ahora sí terminamos. Ay, mi Carol, tanta tarea. Sí, no es mucha. Este de acá es facilita. Así que la que sigue también, y ya para terminar, ahí sí ya no te molesto más. Es la última hojita que es esta de aquí. Mira, tú tienes que mirar bien. Acá me gustaría que los niños, por ejemplo, la mamita le diga, ¿qué ves aquí? Y el niño me diga, AE. Ah, tengo dos vocales, AE. Entonces aquí yo voy a buscar también dónde está la AE. Y comienzo a leer, E-I, E-U, I-O. AE. ¡Oh! Ahí está, Miss. Muy bien. AE, AE. Entonces, uno, AE. Ahí está. Vamos leyendo. Me encantaría que las mamitas hagan eso. Le digan al niño qué vocales hay. Y el niño responda, AI. Estamos leyendo. AI. Entonces, comienzo a leer acá en el otro lado. E-I, E-U, I-O, A-E. Ahí, ahí, y acá, ahí, encontré la pareja de la vocal ahí, y lo uno acá, muy bonito. Entonces, esto es para que tú leas las vocales, las leas, las pronuncies, y encontremos su par en el otro lado. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Por ejemplo, acá que tengo, A-U, a ver, leemos, A-U, tengo acá, A-U. U. Voy a buscar aquí la vocal AU y comenzamos a leer. E-I, E-U, I-O. Esto ya no la leo porque ya las hice. AU. AU. Otra vez encontramos la pareja, chicos, miren. Y así yo voy leyendo y voy uniendo la pareja de la derecha con la pareja de la izquierda. Ya mis corazones. Esas son las tareas que tienes que hacer el día de hoy. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta corta y pequeña explicación. Recuerden que ya este es el último tema de vocales porque el día viernes comenzamos con algo nuevo, pero yo lo que yo deseo, mi único propósito es que no se te puedan olvidar las vocales, que las puedas dominar al revés y al derecho, que las puedas reconocer, que las puedas escribir para comenzar con fuerza ya a escribir palabras. Entonces, mis corazoncitos, los dejo para que hagan su tarea, lo hacen muy bonito, lo utilizan sus colores, si desean, pintan, ¿no? Pero lo hagan, que ustedes, lo importante es que lo puedan hacer de una forma divertida y rápido también para que ayuden así a la mamita. ¿Ya, chicos? Entonces nos estamos viendo dentro de un ratito en nuestra siguiente clase. Chao, mis amores, cuídense mucho y hagan sus tareitas.